Tuve el gusto de conocerla allá por el año 69-70, cuando la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso tuvo que instalarse en una zona de Mamacona por haber sido desalojados del círculo militar. Ella, que ya trabajaba en el círculo militar, dando los almuerzos y cenas los días lunes de cada semana, se vino con nosotros a trabajar y estuvo trabajando y cubriendo las necesidades de las comidas, de las cenas, de los almuerzos, de los concursos. En aquella época no había muchos concursos por la situación por la que estábamos atravesando, pero ella, muy confiada en que íbamos a tener éxito, siguió con nosotros, al lado de nosotros. Tere, creo que con el espíritu que tenía, logró triunfar como lo hizo ya en el año 1972, cuando un día nos dijo de que iba a cumplir uno de sus sueños, inaugurar su propio restaurante. Y le puso como nombre, un nombre muy sugestivo, El Rincón que no conoces. Y tanto a mi esposa como a mí, quienes habíamos tenido una buena amistad, una excelente amistad con ella, nos nombró padrinos de su restaurante. Cosa curiosa, después de 25 años, nuevamente reinauguró el otro restaurante que se encuentra ahora en la cuadra 3 de Bernardo Arcedo, que es donde funciona hasta ahora. Ya tienen ahí alrededor de 15 años. Y gracias a Dios le fue muy bien. Pero cosa curiosa, que como nos dijo que teníamos mucha suerte y le habíamos traído mucha suerte en su anterior restaurante, quería que siguiéramos siendo los padrinos. Y así efectivamente era la reina de la cocina criolla, puesto que, según nos contaba a nosotros, ella mantenía las recetas que había heredado de su madre, Luz Divina, la señora Luz Divina González, quien trabajaba en el sur con la familia Ramos, si el nombre, si mal no recuerdo, y que justamente don Mariano Ramos fue el que la trajo a los gallos y la trajo a los caballos. Quisiera agregar algo como una, si no, mi última nieta se va a resentir. Cuando Teresa se enteró que mi hija iba a tener una bebé, tuvo la generosidad de tejerle 6 pares de zapatitos. Uno de esos pares de zapatitos, mi nieta aún los guarda. Mi nieta ya tiene 20 años. Mi última nieta. Teníamos una particularidad con ella, que ella por lo menos iba 2 o 3 veces al año a almorzar a la casa. E inclusive nosotros, por fastidiarlo, le decíamos: ven a nuestra casa para que comas rico. Y ahí ella se mataba de la risa, puesto que los que la han conocido sabían el gran corazón que ella tenía. Una mujer adorable, una mujer simpatiquísima, que siempre fue admirada, pero que, como repito, se le ha reconocido últimamente todas las dotes que tenía de gran cocinera, a pesar de que a ella no le gustaba que le dijeran ni chef ni cocinera. A ella le gustaba, mejor dicho, ella decía que ella era una guisandera, un término inventado por ella, porque decía: yo lo que hago son guisos, al mezclar todos los ingredientes con que trabajo. Entonces, yo soy una guisandera, padrino, me decía. Todo esto que les he ido narrando son anécdotas muy cortitas de las experiencias que hemos tenido con Tere.
Hay muchas otras, pero yo creo que con estos ya tenemos una historia muy pequeña, pero muy simpática de ella, y realmente, a pesar del gran cariño que tenemos, le tenemos a Elenita, y que sabemos que ella nos tiene a nosotros, la extrañamos muchísimo. La extrañamos muchísimo porque siempre estuvo dispuesta a colaborar, a ayudar, y mucha gente ahora es testigo del éxito que tuvo al final. O sea, se hizo conocida no solamente nacional, sino internacionalmente. Lo cual nos dio a nosotros muchísima alegría, mucha satisfacción, y nos sentimos muy bien de saber que Elenita está siguiendo sus pasos, sus colaboradores continúan con ella, porque eso es lo que logró. El gran cariño que le tienen sus colaboradores, Elenita continúa con ellos, y creo que yo le auguro grandes éxitos en el futuro al rincón que no conoces.